Estados Unidos rescinde acuerdo nuclear con Irán, terrorismo en América Latina y la conexión con Teherán. Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Marca. Issued a statement of administration policy. Some of the best and the finest. Donald Trump anunció el retiro de Estados Unidos del convenio nuclear suscrito entre Irán y varios países. Sus partidarios lo aplaudieron, pero sus críticos lo acusaron de aislar y socavar el liderazgo de Estados Unidos en la comunidad internacional. Pese a todo, el mandatario insiste en que cumple lo prometido en campaña. Este fue un convenio horrible y desigual que nunca debió haberse llevado a efecto. No trajo calma, no trajo paz y nunca lo hará. Las reacciones a nivel mundial se sucedieron inmediatamente. En Irán, multitudes quemaron efigies de Trump y banderas de Estados Unidos, en tanto que el presidente iraní censuró duramente a su contraparte, al presidente Donald Trump. El acuerdo nuclear fue multilateral, internacional y aprobado por una resolución del Consejo de Seguridad. Lo que anunció Estados Unidos es que no se ciñe a sus compromisos internacionales. Por su parte, China, Rusia y la Unión Europea, signatario del acuerdo, se comprometieron a intentar preservar el convenio logrado en 2015. As long as Iran. Mientras Irán continúe cumpliendo sus obligaciones nucleares como hasta ahora, la Unión Europea estará comprometida con el tratado. Confiamos en el trabajo y autonomía del Organismo Internacional de Energía Atómica. ¿Busca Irán armas nucleares? ¿Qué papel podría jugar América Latina en este ajedrez internacional? Teherán ya está en Latinoamérica tras los depósitos de uranio en Venezuela y Bolivia, sus dos socios más cercanos en el continente. El grupo fundamentalista Hezbollah, financiado por Irán, tiene una fuerte presencia en la llamada triple frontera, Brasil, Paraguay y Argentina. La zona es calificada en un nuevo informe de seguridad que será publicado la próxima semana como Hidra Dorada por ser el punto de acceso de líderes de organizaciones criminales transnacionales al continente. De hecho, según funcionarios de la policía en Buenos Aires, dice el informe, las estimaciones locales en Argentina y en Brasil indican que Hezbollah recauda 200 millones de dólares al año en la triple frontera. La triple frontera ganó notoriedad en la década de 1990 tras los ataques terroristas perpetrados por militantes de Hezbollah contra la Embajada de Israel y el Centro AMIA en Buenos Aires. Después de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, la triple frontera se convirtió en el objetivo de vigilancia antiterrorista de Washington, pues al parecer fue refugio para terroristas de Al-Qaeda y Hamas. Es la triple frontera, como dice el informe, un centro de fusión criminal en donde políticos corruptos conspiran con carteles de la droga de Bolivia, Colombia, México, Brasil y con grupos del crimen organizado en concierto con algunos sectores de la comunidad libanesa residente en la zona que apoyan a Hezbollah. Hoy en Foro respondemos a este y muchos otros interrogantes con nuestros invitados. La doctora Vanessa Neumann, especialista en seguridad y analista de riesgos políticos. Joseph Humire, experto en seguridad nacional y antiterrorismo. Y más adelante, George Chaya, especialista en relaciones internacionales en el Medio Oriente desde Buenos Aires. Buenos días, Vanessa. Empezamos contigo. ¿Cometió Estados Unidos un error táctico al rescindir el acuerdo nuclear con Irán? Gracias por invitarme. Te voy a hablar como una venezolana. O sea, como tú bien sabes que claro, soy venezolana. Claro, claro. ¿No? Y con mucho orgullo. Y con mucho orgullo, además. Estoy un poco preocupada porque yo creo que los Estados Unidos sí ha perdido un poquito la capacidad de verificar. Para mí, como venezolano, lo que más me preocupa es la presencia de Hezbollah en Latinoamérica, en particularmente en Venezuela. Yo quiero que mi país sea liberado de la opresión, de la corrupción, del cartel facilitado por Hezbollah. Entonces, yo como venezolana, a mí me gustaría ver que los Estados Unidos dejara de, si me permites un coloquialismo un poquito, claro. Dejara de jurungar tanto el acuerdo nuclear con Irán y se enfocara en las actividades criminales y el tráfico ilícito y el contrabando que financia a Hezbollah y que les da también que se aprovechan de la corrupción en Latinoamérica para infiltrar el sistema político y ayudar con dictaduras
y la opresión de nuestros países. O sea, una relación directa con América Latina, sin duda alguna. Sin duda alguna, absolutamente. Sí. Joseph, ¿tú crees que Estados Unidos, como está diciendo Vanessa, está perdiendo ese liderazgo hasta cierto punto en el ámbito internacional? No, para nada. Más bien está mostrando liderazgo, porque no está siguiendo a Europa en esa Pero solamente quedaron dos prácticamente apoyándolo después de esto. No solo dos. Israel y Arabia Saudita. Sí, claro, pero no, hay muchos otros países que también están viendo esto con mucho cuidado. Pakistán, Corea del Sur, Japón. Sin embargo, lo que digo es que si estás preocupado por Hezbollah, tienes que estar preocupado por este mismo acuerdo, porque este mismo acuerdo apoyó a Hezbollah. 150 mil millones de dólares que se dio de las sanciones que se apoyó a Irán, ese dinero ha ido a Hezbollah. Ha apoyado que Hezbollah se penetre más en Siria y seguramente en América Latina. Mi punto es que no hay la habilidad de garantizar a la comunidad internacional que no hay armas nucleares en Irán. Uh-huh. O sea, el acuerdo está mal hecho. Si hay otro acuerdo que garantiza que los sitios militares en Irán pueden estar bajo inspecciones, entonces podemos hablar de nuevo. Pero Irán, es como decir, puedes entrar a mi casa, y la policía sospecha que tienes drogas, puedes entrar a mi casa, puedes revisar toda mi casa menos mi baño. Eso es imposible, ¿no? De ahí vas a ocultar tus drogas. Claro. Ahora, el efecto inmediato, la relación que hay entre Irán, Latinoamérica, Hezbollah, Vanessa. Uh-huh. Tú vas a presentar, en realidad nos estás dando un preview de lo que viene en el solo Congreso. Solo para ti, Gonzalo. En solamente días. Nos vas a dar un preview de lo que va a suceder. Sí. La Hidra Dorada. Hablamos de esa relación entonces de Irán, grupos terroristas que llamas tú organizaciones criminales, políticos corruptos. Estamos hablando aquí, Joseph, de algo explosivo también en la triple frontera, por lo menos en esa área hasta el momento. Sí, exactamente. Y yo sé que Joe y yo estamos de acuerdo de que la corrupción siempre es un punto de entrada para cualquier actividad nefasta de cualquier grupo, ya sea criminal, ya sea terrorista. Y entonces, como bien sabemos, desafortunadamente, en Latinoamérica, todas partes del mundo, pero en particular en Latinoamérica hay un problema con corrupción, ¿no? Y entonces lo que vemos, lo llamamos la Hidra Dorada porque es como una bestia enorme. Y citamos a alguien que lo nombró un monstruo, que vino incluso alguien de la policía en Brasil, dijo que Hezbollah se ha convertido en los últimos años, que no le han puesto mucha atención, se ha convertido en un monstruo de la cantidad de dinero que está ganando, que es una zona que es perfecta para el lavado de dinero y la corrupción y el movimiento de bienes de tráfico ilícito y contrabando, que financia todas estas actividades nefastas dentro de Brasil, dentro de Argentina, incluso el Medio Oriente y el tráfico de drogas, incluso a Europa y Estados Unidos. Entonces, por eso le decimos la Hidra Dorada. Dorada por el dinero y la Hidra por la cantidad de cabezas de que tiene este monstruo. Joseph, la relación que existe exactamente, lavado de dinero, el tabaco, contrabando de tabaco, también muy importante en esa zona. Sí. Háblanos un poco sobre la interacción de estos grupos precisamente con gobiernos como el de Venezuela, por ejemplo, como el de Bolivia, como el de Nicaragua. Bueno, como bien dijo Vanessa, el punto de entrada siempre es la corrupción. Entonces, en toda América Latina, miran los elementos más corruptos, las instituciones, las aduanas, los puertos, y empiezan a trabajar de esa forma. Pero en Bolivia y Venezuela es un poco distinto en el sentido que el gobierno mismo, en vez de pelear contra la corrupción, lo invita. O sea, amplia el sistema de corrupto en el país. ¿Estás hablando oficial? ¿El gobierno en sí los está invitando? El gobierno oficial en Venezuela y Bolivia miran cosas como narcotráfico, cosas como contrabando, lavado de dinero, como elementos de Estado que pueden utilizar para chantajear a sus enemigos. Uh-huh. Enemigos internos del país, tanto como enemigos exteriores como Estados Unidos. Entonces, ellos utilizan la corrupción y prácticamente crimen organizado para mover su línea política. Sí. Y Hezbollah aprovecha de ese tipo de situación para ampliar sus conexiones y bases a nivel político más altos del país. Exactamente. Aquí hay algo interesante, Vanessa, y es que vas a exponer precisamente en el Congreso en solamente unos días. Sí. Nos estás dando prácticamente la exclusiva acá. Prácticamente para nos estás dando. Cualquier cosa, claro. Mira, estás diciendo que en tu informe que prácticamente estas organizaciones criminales, estas organizaciones terroristas, están haciendo al año
dice tu informe, 43 billones de dólares al año. Bueno, es ahora, muy, es una cifra. Más que el Producto Interno Bruto de Paraguay, Nicaragua, Honduras. Explícanos un poco esa situación. Bueno, ¿de dónde salieron esos números? ¿Cómo es posible que se amase esa fortuna en la triple frontera? Bueno, es una cifra un poco controversial, pero es una cifra sacada por un consorcio que lleva muchos años estudiándolo, donde tú tienes tabaco, Pepsi, Microsoft, Ambev, alcohol, y que llevan muchos años tratando de resolver la corrupción en la triple frontera, que está impactando a todas esas industrias y a piratería. Y entonces ellos, el punto de la triple frontera es que el dinero no se queda ahí. El dinero es como una máquina perfecta, una lavadora de dinero casi perfecta, donde vienen todos los grupos y todos los, todos los políticos corruptos de todas partes del mundo. Tienes chinos, tienes rusos, tienes Hezbollah, tienes Hamas, tienes Al-Qaeda, tienes todos los traficantes de drogas. Y entonces, si lo amplías y lo ves, las redes de tráfico por toda la región, Paraguay, Brasil, Argentina, el dinero entrando por Bolivia, y el dinero que transita por el sistema, ahí es como llegan a esa cifra. Pero las cifras, yo he aprendido cuando uno trabaja el tema de tráfico ilícito, siempre son controversiales. Claro. Las y industrias en este caso, siempre 43 billones de dólares al año, es más mucho que el Producto Interno Bruto que países de la región, claro, sí. Es mucho. Bueno, Gonzalo, yo creo que el punto en realidad no es tanto la cifra, el punto es en realidad el hecho de que existe una región en Sudamérica que es un estado, pero no es un estado. Interesante. Sí, ¿sabes qué? Sobre eso vamos a ahondar en solamente segundos. Estamos hablando aquí en Foro Terrorismo, Irán y la conexión con América Latina. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos. Somos la voz de América. Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Si como en el pasado no sacamos nada luego de que nos ofrecen mucho, deberíamos retirarnos del convenio nuclear. Bueno, células terroristas en América Latina, ¿quién las financia? ¿En qué países se encuentran? ¿Qué buscan en nuestro continente? El debate aquí y ahora en nuestros estudios. La doctora Vanessa Neumann, especialista en seguridad y analista de riesgos políticos. Gracias. Joseph Humire, experto en seguridad nacional y antiterrorismo. Vamos a empezar contigo, Joseph. Sí. Fíjate, Irán extiende su influencia en Latinoamérica. ¿Tiene en realidad intenciones de paz Irán en el continente, como lo ha dicho su presidente? No, para nada. La historia empíricamente te muestra los intereses de Irán y las ambiciones que tiene en América Latina. Tiene que ver con poder político y tiene que ver con apoyar sus redes clandestinas y de terrorismo. El AMIA, famoso ataque contra el Centro Cultural en Buenos Aires. La forma que financiaron ese ataque
era con cobertura comercial del comercio que estaba haciendo entre Argentina e Irán en el lado de carne. Claro. O sea, usaron un comercio legítimo para camuflar su actividad nefasta a hacer un bombazo en Buenos Aires. Segundo, y un punto importante con América Latina es que a mí me gustaría que sea parte de este acuerdo nuclear, si es que se avance un otro acuerdo, que Irán sea transparente que qué estaba haciendo con Venezuela y Argentina en negociaciones nucleares con esos países. Si no lo estaba haciendo, que muestre la documentación. Pero si lo estaba haciendo, ¿qué quería de la programa nuclear de Argentina por más de 30 años? Absolutamente. Bueno, antes de continuar con el debate, veamos lo que dijo el presidente de Irán, Hassan Rouhani, sobre lo que él llama el deseo de paz de su país. Si concluimos que con la colaboración del resto de países signatarios podemos obtener los beneficios que busca el pueblo de Irán, mantendremos el convenio intacto. Podremos dar pasos en beneficio de la región y de la paz y seguridad mundial. Bueno, Vanessa, insisto, presentas el dossier la próxima semana en el Capitolio. Una combinación de realidad, como te digo, muy explosiva entre estas organizaciones criminales, grupos terroristas, fíjate, grupos terroristas y políticos corruptos. ¿Cuál es el país principal que promueve el terrorismo en América Latina de acuerdo al dossier que vas a presentar en el Capitolio? Ah, bueno. ¿Quién promueve el terrorismo? Bueno, el que promueve el tráfico ilícito, que financia el terrorismo... Paraguay está armado, me vas a perdonar, pero constitucionalmente, como no maneja sus... Bueno, a propósito, no le permite, por ejemplo, a los militares que tienen la seguridad de la frontera, no pueden parar la mercancía, la policía no se reporta al fiscal general. Entonces, ellos a propósito lo han armado para que sea un sistema que básicamente financia a una élite como, me vas a perdonar, pero corrupta, y también a sus asociados. Entonces, pero yo creo, lo hacen básicamente de lo que yo vea, más por motivación de dinero. Ahora, eso no significa, lo que con Joe y yo sé que estamos de acuerdo en eso, cuando tú tienes esa motivación, entonces entran otros grupos que tienen su agenda, que sí es terrorista, que sí es de promover su ideología y se aprovechan de eso. Entonces, el informe muestra, lo mostramos también la hidra, lo nombramos la hidra dorada, también porque mucho el tráfico viene a través de los lagos creados por las represas Itaipú y Yaciretá, que están entre Paraguay y Argentina y Brasil. Crean unos lagos donde ahí pasa el tráfico ilícito y de ahí sale el monstruo. Y es tan grande que nadie sabe exactamente qué tan grande es. Bueno, precisamente vamos ahora que estás hablando sobre estos lugares, vamos a mostrar precisamente el mapa de la triple frontera. Miren, ahí está, la triple frontera, Brasil, Paraguay, Argentina. Esa es la triple frontera donde, de acuerdo al informe que presentará Vanessa Neumann la próxima semana en el Capitolio, y lo estará debatiendo con Joseph Humire hoy ambos acá en Foro, se mueven 43 billones al año entre organizaciones criminales, grupos terroristas y gobiernos corruptos. Joseph, háblanos de la presencia de Hezbollah, uno de tus temas que has analizado siempre en Latinoamérica, su influencia, financiamiento. Y mira, yo creo que lo que estamos hablando todo en este segmento del informe de Vanessa es que existen estructuras paralelas en estos países, ¿no? Exactamente. Hay una estructura oficial que conocemos nosotros como parlamentos, gobiernos, ministros y comercio, pero hay una estructura subterránea, una estructura clandestina que mueve cantidad de cosas, drogas, armas, personas, puede ser hasta químicos, biológicos y todo lo demás. Y esta estructura está conectada. Hay otros tipos de fronteras, la triple frontera de Sudamérica, a la triple frontera de la Amazonía, que es Venezuela, Colombia y Brasil, a la triple frontera de Perú, de Andina, de Perú, Bolivia. O sea, hay varias triples fronteras. Sí, esta es la famosa, pero hay muchas. Esa es la más famosa por lo de AMIA, pero todos están conectados bajo zonas de libre comercio que están siendo aprovechados por grupos criminales para no pagar impuestos, tienen poca revisión de las autoridades, y todo esto después aumentas el apoyo de ciertos gobiernos. Y ahí es donde entra Venezuela, Bolivia, donde ellos usan la cobertura de Estado para dar este tipo de movimiento. Y eso es lo que me preocupa más a mí, porque cuando tienes un gobierno que debería estar peleando contra este fenómeno, apoyando este fenómeno, lo amplificas por un porcentaje de 100, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, en estas triples fronteras, pero en específico en esta de Brasil, Paraguay, Argentina, hay lo que tú llamas en el dossier padrinos, hombres fuertes que dominan, hombres fuertes que, de acuerdo a lo que tú estás presentando y van a debatir, tienen conexión
con organizaciones criminales. Sí, absolutamente. Algunas con organizaciones terroristas. Sí, absolutamente. ¿Cuáles son esos padrinos? ¿A quiénes estás mencionando? Bueno, tenemos, por ejemplo, a Marcelo, que todavía está en la cárcel por, yo no sé, 140 años, algo así, pero sigue dominando la PCC, que es el grupo criminal más fuerte en Brasil, que ahora mueve la cantidad más grande de drogas directamente de Bolivia. Desde la cárcel estás hablando. Desde la cárcel, sigue siendo el jefe. ¿Y tiene relación con grupos terroristas? Sí, bueno, entonces lo que ha pasado, sí, porque lo que ha pasado es que la PCC se ha conectado con Hezbollah, porque para mover sus drogas, esto es exactamente cómo la gente se hace amigas y cómo crecen las amenazas. Para mover las drogas que ellos están traficando a Brasil y ha crecido, lo quieren traficar al resto del mundo, beneficiándose, usan las redes de Hezbollah. Entonces Hezbollah gana dinero, como que cobra por su servicio de transporte. Entonces hay varias maneras que un grupo terrorista se aprovecha de lo que está pasando en Latinoamérica. O se mete directamente en el tráfico, o presta su servicio de logística y transporte y lavado de dinero. Okay. Y a través de corrupción, ¿no? O sea, claro. Hezbollah se ha convertido como el Federal Express, sí, un poco como de América Latina. Una especie de Federal Express, exacto. Sí, pueden mover el dinero de una forma más eficiente. Claro, exactamente. Vamos a entrar más en detalle esto en solamente segundos, porque si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus comentarios, por favor. Estamos hablando de terrorismo, Irán y la conexión con Latinoamérica. Esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos. Somos La Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. El convenio no ha hecho nada por nosotros. Estamos peor de estancados. Todo está más caro y la economía está peor. Lo más importante debe ser nuestra dignidad. Bien, un nuevo informe que se debatirá públicamente la próxima semana en el Capitolio detalla las actividades de grupos terroristas y del crimen organizado en la llamada triple frontera de nuestro continente. De acuerdo al dossier, 43 mil millones de dólares es generado en esa zona a través de las actividades ilícitas. Algo que, bueno, sí, Vanessa ha explicado por acá. Pero seguimos número, con Vanessa, con nosotros la doctora Vanessa Neumann, claro, especialista en seguridad y analista de riesgos políticos, y también Joseph Humire, sí, experto en seguridad nacional y antiterrorismo. Sí. Ambos van a estar en el Capitolio hablando precisamente sobre este informe. Empiezo contigo, Joseph. El informe, fíjate, habla del vicepresidente de Venezuela. Claro. Sí, fíjate, vicepresidente de Venezuela. Sí, totalmente. Tarek El Aissami, que fue colocado precisamente por el Departamento del Tesoro o lo vincula con acciones relacionadas con el tráfico de drogas. ¿Quién es, de acuerdo al informe, el vicepresidente de Venezuela? Bueno, de acuerdo al informe, dejo que Vanessa lo explica de lo que dice el informe. El acuerdo a mi análisis, lo que es Tarek, es un hombre muy misterioso en realidad, que tiene varios
esferos de poder que no solo existen en Venezuela, uh-huh. están también en el triple frontera, están también en otro país de América Latina, pero extiende principalmente a Medio Oriente. Y si vas con la familia de Tarek al-Islami, uh-huh. vas que su poder y su potencia es más grande en Siria que es en Venezuela. Uh-huh. O sea, su familia, que parte son fundadores del partido Baas, por ejemplo, su tío abuelo Shibli al-Islami, uh-huh. que era parte del fundador del partido mismo que donde está Assad en este momento, son líderes de la revolución árabe del principio del siglo XX. Son familias que tienen mucho peso y tienen mucho que ver con el movimiento de nacionalismo árabe durante el siglo XX. Es como un aristócrata dentro, claro. Dentro de ese mundo. Con conexión con grupos uh-huh. terroristas. Uh-huh. Bueno, sí, claro. O pero, con grupos dedicados al tráfico de drogas. No, con los dos, pero lo que tienen que entender es qué es Hezbollah, ¿no? Porque uh-huh. Hezbollah surgió de la guerra claro. civil del Líbano. Entonces, ¿qué es Hezbollah? Hezbollah también es un movimiento revolucionario que tenía presencia con comunidades etno-religión minorías en Líbano y Siria. Uh-huh. Entonces, eso se extendió a América Latina y Tarek se puso como cabeza de eso. No significa que simplemente él está con el teléfono con Hassan Nasrallah. No necesita hacerlo, porque las comunidades que existen tanto en Venezuela, en la triple frontera y en Siria y Líbano, están conectados de una forma migratoria y financiamiento. Fíjate, aclaro que el vicepresidente ha descartado y ha rechazado ese tipo de acusaciones, pero Vanessa... Bueno, por supuesto y Joseph, que lo hace, bueno, o sea, por favor. Vanessa y Joseph, háblanos de la relación de Hezbollah con los países de la triple frontera, con Argentina, por ejemplo. Ah, bueno, Argentina, entonces fue interesante porque una cosa en el informe, yo digo, ¿cuál es el posicionamiento oficial correcto. De cada país, ¿no? Uh-huh. Paraguay básicamente dice Hezbollah, que es Hezbollah, aquí no hay Hezbollah, no existe, eso es una cosa de un problema de los otros países. Lo cual no es cierto, porque hemos demostrado que hay mucha gente dentro de los distintos partidos de Paraguay, incluso el que ahora está en el poder, el Colorado, que tienen lazos directos con Hezbollah. Hemos visto muchos narcotraficantes y muchos operativos uh-huh. de Hezbollah fueron encarcelados o los agarraron en Paraguay y luego desaparecieron, misteriosamente desaparecieron de la cárcel. Yo tengo como 4 ejemplos así en el informe. Que fueron operadores de Hezbollah financiando y también moviendo partes de bombas o uh-huh. tráfico o cualquier tipo de tráfico. Hay varios ejemplos ahí que supuestamente los estaban operando dentro de Paraguay y también cruzando la triple frontera a Argentina, que es también tiene Ciudad del Este, Foster Iguazú en Brasil y Puerto Iguazú en Argentina. Esa es la triple frontera, que es como un microcosmo. Claro, un microcosmo. La relación de Hezbollah con Argentina en este caso. Sí. Bueno, Hezbollah a nivel mundial siempre sí. trabaja con la comunidad libanesa, ¿no? Sí. Entonces, en Argentina hay grandes comunidades libanesas. Y quiero ser claro con lo que digo, porque no es la comunidad por sí. Sí, hay que aclarar claro, que claro. no es la comunidad. No es la comunidad por sí que está contaminado, pero es como las mafias irlandeses, las mafias claro. italianas en su momento, sí. vienen y tratan de imponer su control. En Argentina hay una lucha con ese propio control. Hay algunos de la propia comunidad que no están a favor de Hezbollah y tratan de sacarlo de claro, la comunidad, sí. pero hay otros que lo quieren apoyar y quieren meterlo. Durante la época de los 80s había un debate más fuerte. Sí. En los años se han ido empeorando, particularmente durante la administración de Kirchner, porque todas las sí. entidades culturales libaneses sirios fueron sí. captados con apoyados por gobiernos de poder sí. para darles más espacio a Hezbollah. No sí. solo eso, por ejemplo, durante Kirchner tenían un radar, el radar, yo estaba hablando de los lagos, del tráfico correcto. Ilícito, ella solo lo tenía prendido como 12 horas al día. Sí. Entonces, claro, los traficantes sabían exactamente cuándo apagaban el radar y cruzaban lo que les daba la gana. Y claro, lo mencionan en el informe. Y está mencionado en el informe. Bueno, agradezco a la doctora Vanessa Neumann. Se nos ha ido el tiempo gracias. Sumamente, se nos ha ido en realidad. A Joseph Humire también. Y vamos a continuar nosotros con más en Foro. ¿Sabía usted que uno de los 3 prisioneros estadounidenses liberados por Corea del Norte esta semana solicitó en Alaska mientras el avión en que viajaban de regreso a Estados Unidos era reabastecido de combustible, salir de la nave para ver y sentir por primera vez en 3 años la luz del sol? Sí, pero no. ¿Sabía usted que Monica Lewinsky fue invitada por la revista Town & Country a una ceremonia para promover el cambio social, pero fue bruscamente desinvitada?
cuando se confirmó que el expresidente Bill Clinton asistiría al evento, Lewinsky reveló que la revista trató de remediar la situación ofreciéndole una entrevista exclusiva que ella rechazó. Y pompa y circunstancia. ¿Sabía usted que este fin de semana el príncipe Harry se casa con la encantadora estadounidense Meghan Markle? La Casa Windsor invitó a 600 personas a la boda real, pero el presidente Donald Trump no está entre ellos. Bien, hasta aquí Foro. Nos vemos la próxima semana con los hechos que van más allá de la noticia. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Señores, les agradezco mucho. Gracias por todo. Quedó súper bien.